Hola, ¿qué tal mis amigos? Una vez más, bienvenidos sean todos y todas a nuestro canal de música y ciencia, el cual es ya parte de ustedes. Les recordamos que nuestro canal de música y ciencia es un canal apto para todo público, canal dedicado a los videos tutoriales de diversos temas de actualidad. En esta ocasión de música y ciencia dentro de cátedras de hidrogeologías, Estamos llevando el tema que tiene que ver con aguas subterráneas y los acuíferos. En el tema anterior del ciclo hidrológico mencionamos lo que eran los acuíferos, pero aquí vamos a trabajar con más detalle este tema. ¿Qué son las aguas subterráneas? Las aguas subterráneas no es más que toda esa agua que se encuentra debajo de la superficie del suelo y del subsuelo en diferentes estados y relaciones de composición con la parte sólida y gaseosa. Esta agua representa una fase muy importante de lo que le llamamos el ciclo hidrológico y que ya conocemos el concepto. ¿Por qué? Porque la mayor parte del flujo en corriente permanente de agua proviene del de agua subterránea. A su vez, una parte del flujo en corrientes intermitentes puede infiltrarse bajo la superficie, por lo que ningún examen sobre agua superficial que tenga características de evaluación integral de recurso puede ignorar la relación con los procesos subsuperficiales. De manera pues que cuando hablamos de aguas subterráneas, no solamente hablamos del agua que se infiltra cuando hay lluvia, o en los primeros días que pasa la lluvia a través de, lo, de los diferentes estratos sino también que tenemos que hablar de que constantemente, permanentemente, hay acuíferos de aguas subterráneas que son alimentados por procesos de infiltración de los cuerpos de aguas superficiales, como son eh, algunos lagos y algunos ríos, que alimentan acuíferos que se encuentran en la misma zona de influencia como todos los acuíferos en general en zonas que tiene relieve u orografía digamos en este caso no homogénea no es totalmente horizontal o la pendiente no tiene una sola dirección sino que puede cambiar es decir estamos hablando de, de un relieve natural en la tierra. Donde tenemos altos y bajos. Regularmente, tomando en consideración país que tenga montaña, que es zona básicamente protegida, a esa zona le llamamos área de recarga. Cuando la lluvia cae, sobre todo en épocas de lluvia fuertes, en épocas de verano en algunos sitios, en épocas de invierno en otros sitios, donde cae la mayor cantidad de agua, dependiendo cuál sea la época estacionaria de lluvia de cada país. Hay una zona que es donde ocurren la mayor recarga, básicamente rodeado por grandes vegetaciones. Esa vegetación acumula una gran cantidad de agua a través de esa plataforma que forma el sistema radicular o de raíces con lo que son el suelo. Entonces, durante varios días, esas aguas se mantienen y se van infiltrando en esos suelos hasta que van atravesando. Los diferentes extractos de rocas hasta llegar a esos depósitos de agua subterráneo llamado acuíferos que pueden ser de diversas formas, entonces las áreas de recarga básicamente van aportando paulatinamente el agua a los cuerpos de agua superficiales. Si vemos este esquema en esta zona todo el agua que cae una parte se va descorrentía por el tema de lo que es la pendiente. Otra se infiltra directamente en el suelo y luego pasa a extractos mucho más profundos que van percolando a través del tiempo. Entonces, aquí tenemos este gráfico que nos muestra realmente cómo que funciona el tema de la infiltración en esta zona que recarga los acuíferos. Aquí tenemos una línea divisoria que es la línea donde comienza a estar el suelo saturado todo lo que está por debajo de, de esta línea digamos de esta línea horizontal acá de ese horizonte vamos a llamarle está adnegado en agua es es la teoría de lo que es el nivel freático que es la capa superior de esa zona inundada este sería en este caso el acuífero que tiene su capa superior Inundada aquí, donde dice nivel freático, y a partir de ahí hacia abajo vemos que hay un basamento entre impermeable o semi-impermeable que le aísla de otros acuíferos mucho más profundos. De esa manera mantiene el bolsón de agua que es lo que forma el acuífero. Eso puede mirarse en unidades de kilómetros tanto de largo como de ancho. ¿sí? Y espacialmente entonces podemos hablar de volumen, el largo por el ancho y por el alto, entonces vamos a tener cuál es la cantidad de agua que tiene ese acuífero en kilómetros cúbicos. Básicamente en el caso de este esquema, la capa superior de alguna manera se ve que está confinada, pero llega un momento que esas aguas llegan a un río, a un arroyo o a un lago, que será una corriente superficial. Para que eso ocurra, como ustedes pueden ver aquí, dice que ocurre en meses. Luego tenemos otras líneas donde se habla de que de, de esta formación super, superior a una estratigrafía inferior, para atravesar esa estratigrafía semi-impermeable, pasan décadas. Y luego para pasar a otra estratigrafía mucho más profunda, Pasan siglos y para llegar a otra más profunda pueden pasar milenios y hasta millones de años. De esa manera ocurre la recarga de los acuíferos desde los niveles superiores hacia los niveles inferiores. El tiempo de recarga va a depender, obviamente, no solamente del tipo de material, sino también del espesor de ese material el tema de la porosidad hay que tomarlo en consideración que es el tipo de material y también cómo sea la roca que separe esos acuíferos para diferentes formaciones hay diferentes tiempos para recargar el acuífero que está colocado mucho más abajo entonces estas aguas que fluyen a través de la corriente superficial y que luego se convierten en corrientes interiores o subterráneas, pueden ser captadas a través de diversos medios y de eso se trata este tema. Aquí tenemos, por ejemplo, este otro gráfico, nos muestra aquí cómo se va moviendo las aguas cuando nosotros colocamos un pozo, que es una de las maneras de aprovechamiento que utilizamos nosotros para extraer del suelo y del subsuelo las aguas. A medida que nosotros vamos profundizando nuestro pozo es posible que vayamos teniendo mayor cantidad de agua. Todo va a depender de si estamos ante unas aguas freáticas superficiales que parte de ellas luego pasan al suelo y se evaporan o estamos realmente en un acuífero ya sea libre o ya sea confinado pero que tiene gran cantidad de agua y que podemos, podemos ir utilizándola. Es importante decir que con los diferentes aprovechamientos que damos al agua, sobre todo al agua subterránea, a veces podemos causar algunas debilidades en estos acuíferos de tal manera que en algunos momentos estos acuíferos desciendan en sus niveles porque nosotros hemos sobreexplotado los acuíferos. Es un término que vamos a explicar lo que es una, una sobreexplotación del acuífero. Y otra cosa que podemos contaminar los acuíferos con nuestras actividades. Por ejemplo, esta avioneta está fumigando el terreno con pesticida, con fertilizante. Entonces, eso al final, cuando, cuando cae la lluvia, esa agua pasa por un diverso proceso, pero dependiendo del tipo de elementos químicos, de compuestos que se utilice, pueden afectar la salud de la gente. Entonces, la forma en que nosotros disponemos de nuestros residuos líquidos, gaseosos y sólidos, también tiene que ver la calidad de estas aguas que se encuentran en diferente estratigrafía. Aquí nosotros tenemos que dice que antiguamente se creía que las aguas subterráneas procedían del mar y habían perdido su salinidad al filtrarse entre las rocas. Ese era un concepto que había anterior. Hoy se sabe que es agua procedente de la lluvia. Muchos pensaban que era que el mal se infiltraba a través de la roca horizontalmente y en algunos sitios verticalmente y luego encontraba galerías por las cuales se movía. Con el tiempo las sales se precipitaban y el agua quedaba en la parte de arriba y se desalinizaba o desalabas de manera natural. Esa era la creencia que se tiene, pero... A medida que vamos avanzando, que la tecnología se va siendo mucho más, digamos así, más universal y más globalizadas, la gente va entendiendo que estos procesos que se dan en la naturaleza se dan de esta manera. Las aguas subterráneas forman grandes depósitos que en muchos lugares constituyen la única fuente de agua potable disponible. Sabemos que hay muchas zonas en la tierra donde no hay disponibilidad de aguas superficiales. Entonces, la gente tiene que buscar alternativa para poder extraer esta agua que está en diferente estratigrafía, en diferentes capas, a diferentes profundidades, muchas veces más de un kilómetro debajo de la Tierra, para poder accesar, sobre todo en esos acuíferos llamados acuíferos profundos, donde el nivel freático está a grandes profundidades. Quizás en parte superficial por el calor y una serie de condiciones que se dan, por ejemplo, en zonas de desierto o en zonas de mucha arcilla, a veces no encontramos el agua de manera tan superficial, sino que la podemos encontrar en acuífero profundo. Dice que a veces cuando circulan bajo tierra, forman grandes sistemas de cuevas y galerías, en algunos lugares regresan a la superficie, brotando de la tierra en forma de fuentes o manantiales, otras hay que ir a recogerla a distinta profundidad excavando pozos. De manera pues que aquí este párrafo lo que aclara es que hay diferentes tipos de formaciones hidrogeológicas y dependiendo del tipo de formación, así mismo va a tener el comportamiento de cómo se mueva el agua en la tierra y cómo podemos aprovecharla a partir de estas formaciones. ¿Qué es un acuífero? El acuífero... Por definición, es una formación geológica, grupo de formaciones o parte de una formación, porque no necesariamente tiene que ser homogénea, puede ser heterogénea, capaz de acumular y permitir el flujo de una significativa cantidad de agua subterránea para que sea un acuífero. Se puede definir también como toda formación geológica que contiene agua ocupando la totalidad de los vacíos que la transmite de un punto a otro en cantidades suficientes para permitir su desarrollo económico. Esa es otra definición que tenemos. Este es un modelo de lo que sería un acuífero. Si ustedes se fijan cómo se ve la roca a través del tiempo, el agua ha ido destilando, ha ido bajando a diferentes capas por las fracturas y ustedes pueden ver como el agua ha ido de alguna manera degradando la roca. Al combinarse con ella ha reaccionado y han dado ciertas formaciones. Eh, como si diríamos vulgarmente que parte de la roca ha sido derretida como azúcar. Entonces, estos grandes depósitos los tenemos en mucha parte de la Tierra, que son la salvación de muchas civilizaciones a través de la historia porque estas acumulaciones de agua fresca bajo tierra, protegido por estos mantos rocosos y suelos, permite mantener esta agua que no se evapore. De hecho, algunos países que tienen problema y de tensión hídrica, y sobre todo que no tienen grandes cuerpos de agua superficiales, lo que hacen es que aprovechan la poca agua superficiales que tienen, construyen grandes galerías, en el suelo y subsuelo, y el agua la hacen que circule a través de estas estructuras artesanales o, o de grande ingeniería para tratar de mantener esta agua y que no se evapore. Ese conocimiento es muchos pueblos lo tienen desde antaño y de hecho se manejaban mucho así, sobre todo en la zona del de Asia. Aquí tenemos un gráfico de prácticamente algo que ya habíamos hablado de cómo es que funciona el asunto, es decir, el, el agua se, que, que se infiltra encuentra obstáculos, diversos obstáculos y son como les decía los diferentes tipos de suelos que donde se encuentra la parte vegetativa que pueden tener diferentes horizontes eh, hasta incluso llegar a un metro y, y en algunos casos hasta más de un metro de espesor y atravesar esos suelos se toma su tiempo y va a depender qué tipo de suelo sea, qué tan poroso, qué tan compacto sean, qué, qué tan denso sea, la capacidad de infiltración que tengan estos suelos. Y una vez que traspasa estos suelos, entonces el agua se va abriendo paso a través de las rocas, no necesariamente como está aquí ilustrado, se infiltran verticalmente, puede ser incluso horizontal, todo va a depender cuál sea el basamento. En zonas donde hay fallas muchas veces, que hay fisuras, a través de la fisura va bajando a otras formaciones mucho más profundas. Esta es la zona que le llaman zona saturada. La zona saturada es el mismo acuífero y el techo de esa zona saturada es lo que le llaman el nivel freático. Esto es un modelo de la porosidad de este acuífero. Son poros que están, digamos, completados, como ustedes pueden ver en esta estructura, por agua. Dice que si la capa impermeable forma una depresión, es decir, tenemos una pendiente, puede aparecer un lago subterráneo. Ustedes han oído hablar mucho de, del tema de lo que son los ríos subterráneos o los lagos subterráneos, que no son más que esos acuíferos que, como yo le decía en una de las presentaciones, que a veces usted ve el río superficialmente corriendo con un gran caudal y luego de un momento a otro desaparece y no lo ve. Y porque toda el agua de ese río ha pasado a través de una formación de esta tipo galería, tipo zona cárstica, donde se ha infiltrado. Entonces, a esto que se le llama ríos subterráneos o como le llaman algunos lagos subterráneos, dice que en esta condición el agua está sujeta a una presión considerable, no es gran presión, pero tiene presión. Si por cualquier circunstancia se crea una fisura en la capa impermeable entonces el agua asciende rápidamente hasta el nivel freático para equilibrar las diferencias de presión. Estamos hablando de la presión hidrostática a la que están sometidas los líquidos y la presión atmosférica que es la que ya tenemos a nivel superficial. Entonces a eso que se refiere. Por su parte, si la capa permeable no encuentra límite más que en profundidad, entonces se denomina acuífero libre cuando hablamos de acuífero libre es lo que decíamos al principio cuando este acuífero tiene contacto con la superficie aquí tenemos este quema ustedes pueden ver que en esta zona es la zona de recarga tengo el nivel del agua subterránea acá es lo que le dijimos que se llamaba el nivel freático este es el nivel freático entonces se introducen pozos para poder extraer esta agua de esa zona saturada. Fíjense que aquí tenemos un nivel freático, aquí tenemos otro nivel freático, porque tenemos diferentes formaciones. Pero luego encontramos otras formaciones que están mucho más abajo y que están confinadas. Confinada no tiene paso ni hacia arriba ni mucho más para abajo. Este manto es totalmente impermeable y yo le decía el concepto totalmente impermeable no existe, pero... Idealmente hablamos de manto impermeable para decir que la, la porosidad es mínima. Entonces los acuíferos, a estos acuíferos se le llaman acuífero confinado, cuando tanto en su basamento, es decir, en la superficie inferior que sostiene la reunión de agua o el bolsón de agua, es casi impermeable, y la superior puede ser casi impermeable o digamos impermeable entonces eso, de eso hablamos y a eso le llamamos acuífero confinado si el acuífero de alguna manera tiene posibilidad de surgir a través de un lago de algún tipo de roca de donde salga no alguna salida y tener contacto con la atmósfera con la superficie entonces a eso es que le llamamos entonces que esos son pozos libres. Los pozos libres tienen acceso a lo que es la parte superficial, como los lagos, por ejemplo, algunos brotes de algunas rocas que ustedes ven que llegan, las cascadas y eso, que se forman cuando el agua es subterránea van reuniéndose por pendiente y salen a ciertas alturas con respecto al nivel del mar. Entonces, este es el concepto, para que lo entendamos bien, de lo que son los acuíferos libres, que son los que tienen de alguna manera acceso, a la parte superficial y los confinados, que son lo que llamamos acuíferos confinados, que son los que están entre mantos confinantes o lo que es lo mismo, zonas impermeables o semi-impermeables. De ahí viene la clasificación de los acuíferos. Hay varios grupos de esas clasificaciones para que entendamos, porque trae a confusión a veces cuando a las personas se le habla de qué lo que es un acuífero confinado, semi-confinado, libre. Y de buenas a primeras se le menciona el caso de cárstico, fisurado, poroso o demás. Esas son clasificaciones que se hacen. Por ejemplo, si yo me voy a referir a las características litológicas, estoy hablando de la diferente estratigrafía que tiene el suelo desde la parte superficial hasta el acuífero de referencia. Yo, en ese sentido, tengo que hablar de acuíferos que se llaman detríticos o carbonatados. Eso después vamos a explicar qué son. Si yo voy a hablar dependiendo de cómo sean los huecos, entonces yo tengo que hablar de acuífero poroso, cárstico y fisurados. Y la tercera clasificación va a depender de la presión hidrostática. Si la presión hidrostática de alguna manera es total, entonces puede ser confinado o semiconfinado. Y si no es así, si tiene acceso, y interviene en la presión atmosférica, entonces le llamamos acuíferos libres. Ese es más o menos el concepto que se tiene. Aquí están definidos, más o menos eso es lo mismo, pero se lo voy a leer por lo de los podcasts. Son acuíferos, refiriéndonos a lo de tríticos, que fue el primer grupo, son acuíferos de rocas o sedimentos de tríticos. Dice que su permeabilidad se debe a la porosidad intergranular, es por el tipo que tienen, el tipo de roca. Si la roca está parcialmente consolidada o cementada, la porosidad puede ser además de tipo secundario, por fisuración o disolución. Son todos los materiales con tamaño de grano de arena, arenas, ar, ar, arcilla, arenisca, grava, conglomerado, entre otros ese tipo de material que forman las rocas por usar esa palabra de material para decir aunque material tiene otro concepto pero para que no me entiendan mejor esos tipos de material que forman esas rocas es lo que le llaman acuífero de tríticos, acuíferos detríticos acuíferos detríticos más o menos sería como algo Idealmente no es el gráfico, pero este es un gráfico que más o menos muestra lo que queremos decir. Por ejemplo, mirándolo verticalmente, tenemos aquí una estructura y bajo el suelo de esa estructura ustedes pueden ver que tenemos como una especie de pequeñas piedras y hay unas más pequeñas, es decir, que tenemos aquí de los grupos de la grava, de la arena. Entonces hay diferentes formaciones. En esta zona encontramos el acuífero. ¿Por qué se encuentra el acuífero acá, en esta formación? Bueno, porque en la diferente estratigrafía, el agua iba percolando hasta que llegó a un basamento un poco más sólido, donde pudo tener una cantidad de poro mucho menor, Así que estamos hablando de que hay un basamento casi impermeable que permite que estas aguas se mantengan aquí en estos niveles. Entonces, este es un acuífero detrítico. Otros acuíferos, como dijimos, son lo, lo fisurado y o cárstico. ¿Por qué y o? Porque pueden ser o el mismo o pueden ser diferentes. ¿Y qué es un acuífero fisurado y qué es un acuífero cárstico? Los acuíferos en roca carbonatada, es decir, que la formación es caliza o dolomías, o tipo de roca que presentan diaclasado, fracturación y o disolución, es decir, esas son las rocas llamadas roca igna, o las metamórficas, las detríticas, que están bien consolidadas, ese tipo de roca. Si estamos ante esa formación, entonces podemos hablar de un acuífero fisurado o cárstico. Dice que ese tipo de acuífero posee impermeabilidad debido a grietas y fisuras, en este caso los fisurados, tanto de origen mecánico como de disolución, es decir, por la disolución de las rocas con el solvente del agua a través de, de los miles de años. Que están en contacto. Dice que se encuentran en las calizas, dolomías, yeso, granitos, basaltos, siendo los dos primeros los tipos más importantes, es decir, las calizas y las dolomías. Así que cuando usted quiera saber si el acuífero es fisurado y cárstico, tiene que ver que esté en esa formación, en especial las dos primeras que mencionamos. Este sería el esquema más ideal de un acuífero cárstico. Como ustedes pueden ver, Aquí yo tengo los suelos, las estructuras, como decimos, y luego comienza el CARS. Como yo le decía al principio, a veces viene el agua superficial, descorrentía en esta zona, en esta cuenca, se, almace, se va almacenando el agua, y luego cuando llega a esta zona de esta formación, se escurre rápidamente. Prácticamente el movimiento o la velocidad de los flujos en esta formación es casi la misma que las corrientes superficiales se mueven de manera rápida porque hay grandes pendientes y a veces hay precipicio entre ellos. Y cuando cae el agua, cae de manera abrupta. Luego, ya en esta formación, todo el sistema de poro de esa formación se satura de agua y se forman los acuíferos cársticos. Básicamente, los acuíferos que están alrededor de la zona marina es decir cuando estamos hablando de, de acuífero costero casi siempre presentan formaciones cársticas y eso permite que estos acuíferos por lo general no siempre pero por lo general sean acuíferos muy abundantes el problema de estos acuíferos es la calidad por la intrusión marina y tenemos unos acuíferos mixtos básicamente donde podemos encontrar de las formaciones diversas que mencionamos ahorita quizá conjugados por ejemplo tenemos acá lo de títrico, que tienen esa forma. Lo de títrico de matriz limosa, fíjense cómo tanto los poros con su arena. Lo de títrico de matriz arcillosa, con arcilla, la arcilla es mucho más compacta. Lo de títrico de grano poroso. Y aquí podemos ver, por ejemplo, las fisuras, el CARS, que es la zona donde hay esas fracturas hacia abruptas y grandes. Cárstico y poroso, esta es una combinación. Entonces. Eh, por eso que se llaman mixtos, por ese tipo de, de combinación que pueden aparecer juntos o separados. Entonces tenemos otra clasificación de los acuíferos, dependiendo, como decíamos anteriormente, si esos acuíferos estaban o no bajo la presión hidrostática. Los acuíferos libres son aquellos en los que el nivel del agua se encuentra por debajo de la formación permeable. Hay una formación permeable que permite que el agua baje. Entonces el agua se va acumulando en la parte de abajo, tiene una capa semipermeable, pero esas aguas de alguna manera tiene contacto con la zona libre. Entonces, al final, esas aguas llegan a ser, vamos a decir, o semi-superficiales o se pueden obtener de manera directa. Usted hace una carretera a través de una montaña, cortó el flujo, ese afloramiento sale a la superficie. En algunos casos puede ser aprovechable. Entonces eso es los acuíferos que le llamamos libres. Dentro de esas formaciones están los acuíferos confinados y semiconfinados. Cuando hablamos de los acuíferos confinados es que el basamento superior e inferior son casi impermeables o semipermeables y se encuentran a gran expresión. Esos acuíferos que son confinados suelen ser aprovechados por pozos profundos que se perforan. Hasta las grandes profundidades para luego ser utilizado para desarrollos humanos para diversas actividades. Aquí tenemos, por ejemplo, un acuífero que sale de las rocas directamente como un pequeño arroyito. Básicamente, la mayoría de los ríos salen así, en las zonas altas, para lo que vivimos en, en zonas altas. Aquí tenemos más o menos cómo es el comportamiento de, de los acuíferos. Aquí podemos ver, este es un acuífero confinado, ahí este es un pozo artesiano activo que no necesita bombeo porque como el acuífero está a grandes presiones, una vez que he perforado, el agua sube sin necesidad de bombeo. Hay otros pozos que necesitan bomba en esta formación, el acuífero no se encuentra con tanto grado de presión, es un acuífero libre, entonces eh, no solamente está sometido a la presión hidrostática, sino también a la presión atmosférica y por eso para poder ser aprovechado tiene que utilizarse bomba este como ocurre la infiltración este zona de recarga, como hemos hablado en diferentes partes y ya los demás temas que hemos tratado en el ciclo hidrológico como la evaporación evapotranspiración precipitación y demás el tema de lo que son los acuíferos confinados o cautivos dice que son aquellos que están aislados en el subsuelo Rodeado de materiales impermeables por todos sus lados, el nivel del agua en los acuíferos cautivos está por encima del techo del material acuífero. Que en realidad están a presión o en carga debido al peso de los materiales superiores. Lo que acabo de decir. En rigor no existen en la naturaleza acuíferos cautivos puros, dado que no existen materiales absolutamente impermeables capaces de aislarlos. Aunque a efectos prácticos muchos se pueden considerar como tales. Entre otros, aquellas formaciones permeables que permanecen cautivas en una gran extensión y afloran en superficie por alguno de sus extremos. Este es un modelo muy bonito para entender lo que es un acuífero libre, y un acuífero confinado. Como ustedes pueden ver, esta formación superior, el acuífero está a este nivel y luego aquí se manifiesta como un manantial a la salida superficial. Entonces es un acuífero libre. Aquí yo tengo una formación y aquí tengo otra formación que son formaciones impermeable o semi impermeables. En esta parte donde yo tengo esa formación impermeable y acá el acuífero confinado. Pero fíjense, si aguas abajo, yo lo considero donde yo tengo otro tipo de formación. Como ustedes pueden ver acá, aquí yo tengo entonces un acuífero libre. Aquí abajo el acuífero sigue confinado. ¿Por qué confinado? Porque el techo y el basamento inferior es impermeable o semi-impermeable. Yo creo que ya con estas gráficas entendimos realmente los conceptos. Esta es una gráfica de más de lo mismo. Quise aprovechar también esta gráfica porque de alguna manera trae a colación que las actividades humanas que realizamos, de vertidos, en algunos casos puede contaminar el agua, aunque hay un capítulo para eso, pero es importante que vayamos ya mirando. Que a veces se hacen inyecciones a pozo profundo con elementos contaminantes que de alguna manera pasan por las zonas confinadas de esos acuíferos, y cuando nosotros aprovechamos las aguas que están en esos acuíferos, podemos alcanzar esos niveles donde estén ese material de desecho que puede ser material radi radiactivo o de otra índole. Asimismo, desechos orgánicos que percolan. Los fluidos a través de los suelos pueden llegar también a contaminar nuestro acuífero. Y ese tipo de elementos pueden ser orgánicos, basurero, pueden ser fosas sépticas, filtrantes y demás que construimos para poder resolver problemas del día a día de las civilizaciones. Y de alguna manera esto nos permite a nosotros poner en juego la sanidad del ambiente. Los acuíferos semiconfinados no hay que definirlo mucho, porque si ya definimos los acuíferos que son libres, los confinados, los semiconfinados no es más que la combinación de los dos. Los materiales que rodean este tipo de acuífero no son todo impermeables ni son todo permeables, a eso que me refiero. Entonces no, creo que no es necesario dar mucha definición. Aquí lo importante es decir que la velocidad de reacción de estos acuíferos ante un bombeo, es decir, cuando lo sacamos a través de es moderado, que en los cautivos y los radios de influencia tienen valores medio entre los libres y los cautivos, pueden ser aprovechables aquí tenemos por ejemplo un acuífero de esto de caverna que yo le mencionaba cuando hay una entrada, imagínese con ese techo que tenemos nosotros acá, grande, hay grandes espacios, el agua penetra de manera rápida, desaparece de la zona superficial y recarga estos acuíferos de manera rápida Dice que en realidad un acuífero semiconfinado es un sistema físico integrado por un acuífero superior bien alimentado, que es el acuífero libre, y un paquete semipermeable o acuitardo y un acuífero inferior semiconfinado. La diferencia de nivel entre el acuífero superior e inferior acarrea una transferencia de agua vertical que alimenta el acuífero inferior. Es decir, eso así sucede tomando en consideración los tipos de rocas que atraviesa el agua. Un acuicludo es una formación que contiene agua, pero que no la transmite con la rapidez suficiente para proveer un abastecimiento significativo a un pozo o a un manantial. Eso es otra clasificación. Y lo acuífugo no tiene inter intersticio interconectados y no pueden retener o transmitir el agua. Esa es la diferencia de esas formaciones que teníamos Deseo de que ustedes conozcan. Entonces, la característica de las aguas subterráneas y los acuíferos son las siguientes. Para usted ubicarla, para aprovecharla y saber cómo manejarla, tiene que localizarla espacialmente. Recuerden que el agua se abre paso en tres dimensiones. Y todo va a depender de la roca que vaya encontrando, se va infiltrando y. A encontrar formaciones totalmente impermeables que donde permanece y dependiendo de, del grupo al que pertenezca de los anteriores definido entonces esas serán parte de sus características y es necesario localizarla espacialmente donde está el agua es fácil dice fácil adaptación a la demanda a la captación es decir la podemos captar una vez que están identificadas que hemos hecho las pruebas correspondientes para saber las cantidades que hay. Dependiendo de las necesidades que tengamos, podemos captarlas creando obras de captaciones para la redundancia u obra de aprovechamiento, obras civiles. Movilidad o desplazamiento del agua en el acuífero, el agua se mueve, también tiene comportamiento dependiendo del tipo de roca, ya lo hemos redundado. Capacidad natural de regulación, ¿qué significa eso? Que de alguna manera, como el agua va pasando por diversos procesos, se va destilando, va cambiando eh, su calidad a la medida que va bajando. Capacidad de almacenamiento, es decir, es un embalse natural que tenemos. Puede haber grandes reservas hídricas, como vimos estos, estos grandes acuíferos continentales, pueden tener mayores reservas a nivel mundial que las que mucho más a reserva de agua dulce que la que tiene, digamos, en este caso, las aguas superficiales. Disminución de la pérdida por evaporación. Hablábamos de eso en el video anterior, de que eh, muchas civilizaciones guardaban el agua a través de galería para evitar la evaporación y aprovecharla mejor. Menor impacto ambiental. Bueno, eso habría que chequear qué quiere decir menor impacto ambiental. Creo que ese es un tema que hay que tratarlo aparte protección natural contra los agentes naturales. Obviamente, en una catástrofe, las aguas superficiales se pueden contaminar más rápidamente y se puede hacer muy poca cosa con un agua superficial. Un derrame de petróleo, por ejemplo, de gases o de algún elemento de eso de la tabla periódico, de lo del medio, del arsénico, uno de. La protección natural contra agentes naturales, ¿qué significa eso? Que el, el agua se se infiltra en el suelo, el suelo atrapa sedimentos y materiales peligrosos y el agua va diluyéndose a través de la estratigrafía y va dejando residuos hasta que es posible que al llegar al, al acuífero profundo ya la cantidad de elementos se haya disuelto tanto que, que lo que quede no sea tan significativamente. Este es un mapa mundial de nuestro planeta. Como ustedes pueden ver, esto es lo que está mostrando este mapa mundial que hemos sacado de International Association of Hydrologists, ese de las Naciones Unidas para la Cultura Científica, es decir, la UNESCO, del 2002. Este mapa lo que nos está mostrando los diversos tipos de acuíferos que tenemos a nivel mundial. Y aquí vemos la leyenda, por ejemplo, estos que están acá que están de color Morado, dice que son los acuíferos mayores en productividad, es decir, que a nivel de, de productividad de acuífero, ustedes pueden ver que están en la masa continentales mayores, como por ejemplo aquí tenemos en América del Sur, ustedes pueden ver la gran cantidad de agua que hay acá, aquí tenemos en África, aquí tenemos la zona de Alaska, Canadá y de esa zona, eso que está aquí como de morado, es los mayores acuíferos. Entonces, las áreas que tienen estructura con cierto nivel de importancia, pero que no son tan ricos como los anteriores, son estos que son como un verde un poquito claro. Es el segundo tipo. Y el tercer tipo son áreas que tienen prácticamente acuífero muy pobre, es decir, la cantidad de agua que se mueve a través de estas formaciones, que ustedes ven que es la mayoría y como la gran mayoría en la tierra, son zonas que no tienen agua subterránea en cantidades suficientes para lo que sería el abastecimiento humano. Entonces, lo que se ve como medio grisáceo esa parte de arriba, en la parte de abajo, Antártida y el polo norte, no es más que simplemente hielo, tierra, eh, agua congelada la parte blanca pues ya sería la parte del mar en este caso es decir que realmente y los lagos de agua fresca que son la parte que están acá de color azul oscuro ustedes pueden ver que son pequeñas manchas que de ahí a nivel del mundo donde tenemos esa parte de agua superficial por eso decíamos que la parte que está de agua fresca almacenada en lagos en ríos y lagunas es mucho menor que la subterránea según las comparaciones que vemos acá ya de país a país puede cambiar. Incluso si se hacen comparación a nivel de continente, puede ser que, que esa cifra tenga algunos cambios. Bueno, esta es una tabla también que tomamos ahí, de esa que hay en internet, sobre los 10 acuíferos más grandes del planeta. Y ustedes pueden ver las formaciones de esos acuíferos, como que son y dónde están ubicados y la extensión que tienen en kilómetro cúbico sea, eso en kilómetro cúbico 2.500.000, millones mil es el arenisca de Nubia Gran Cuenca 1.750.000, un millón mil y así sucesivamente ustedes pueden ver ahí que van de mayor a menor aquí está el consumo en kilómetro cúbico por año que obviamente muy poco con relación a la extensión que tienen y eso es bueno para lo que es la permanencia del ser humano en la Tierra y la edad que tienen aproximadamente cada uno de esos acuíferos. pueden ver a ver, esto está en años, 20.000 años, 5 millones de años, 12.000 años, 32.000 años, 2 millones de años, 15.000 años y así sucesivamente. Eso ya después usted con más calma puede tratar de verificar esas cifras y escribirlas si le interesa. Mirándolo acá, en estos gráficos de pastel, como le llaman, es eh, quizá un poquito más entendible, como estamos hablando de cifras globales a nivel mundial, es más entendible que la mayoría del agua que tenemos en la Tierra es salada. Este valor anda entre los 95 y los 97, algunas veces da un poquito más de 97, 97.5, en fin, que todo depende de qué modelo de cálculo hayan elegido los autores, pero ese es otro tema. Pero lo importante es que anda con más de 97, más de 95, digamos así. En este gráfico se muestra que el agua salada en la Tierra es de 97%, quedando un 3%. Este 3% dice que es un 2% del agua que se encuentra congelada en los caquetes polares y la nieve, y solamente un 1% del consumo humano. Es decir, y aquí estamos hablando que el agua dulce es un 3% contra el 97% que de agua salada, eso en el planeta, mirándole en cifras muy globales. Ahora, de todo el agua, aquí dice que el 97,3% son, eh, son océanos y mares, el agua que se encuentra en los océanos y mares, y ustedes dirán por qué si ahorita decían 3%. Bueno, porque recuérdense que en el tema de agua dulce, donde hay acuífero, hay unas zonas que son de transición donde hay agua salobre, que, que son agua dulce que ha sido alcanzada por lo que es un cambio de la interfase del agua salada al agua dulce. Entonces, de alguna manera están incluyendo esos valores. Lo que nos quedaría de agua dulce entonces sería 2,7-2,7%. Y de esa cantidad, el 77.5 dijimos que era glaciar y caquete polar en la mayoría. Quedando de ese 2.7%, de esa cantidad, de ese porcentaje que sería del 100, quedaría entonces un 22.1%, 22.1% de agua subterránea y un 0,4% sería el agua de los lagos de agua dulce, que tendría un 18% para la parte atmosférica. Y de toda esa agua atmosférica que tiene la atmósfera, el 91.% sería la atmósfera, pero tendría. Una partecita pequeña que es como un 83%, que es el agua que está en, en los ríos, en los lagos y la laguna. Mis amigos, eso es todo. Yo creo que con estas informaciones que hemos compartido con ustedes, es suficiente entender lo que es un acuífero y los diferentes tipos de formaciones que tenemos, la, la clasificación de estos acuíferos y de su comportamiento cualquier otro conocimiento que necesitemos para ampliar, como le decía, están estas referencias que hablan de manera mucho más amplia. Pueden consultar su libro de hidrogeología que también puede abundar un poquito más. Además pueden comentar este video y expresarnos sus inquietudes si algo de lo que hemos explicado no se pudo entender y necesitan una explicación más amplia, ya sea por correo o ya sea a través del canal ustedes me lo pueden escribir ahí ahí está mi correo ahí está mi página den un like por favor para que podamos seguir produciendo este tipo de información muchas gracias y le esperamos en el próximo vídeo el cual estará más interesante todavía que este hasta la próxima bye